Hola chicas, bienvenidas al canal, espero que estéis muy bien. Y estaba deseando hacer este vídeo por fin, de que os comenté que había envío gratis en MUA de Inglaterra y todo al 50%, que os hice un vídeo para que lo supierais, así podíais coger cositas. Y nada, os voy enseñando lo que pedí, me ha tardado, pues lo pedí el 22 y me ha llegado hoy día 4 de febrero. Y bueno, no me quiero enrollar mucho porque si no se va a hacer muy largo el vídeo. Y bueno, primero de todo, el gloss que llevo puesto es una pasada, no es nada pegajoso. Son estos de MUA de Intes Kaisis. Bueno, os lo pongo así, así lo veis. Estos de aquí. Y es el. Ese tono. Cubren muchísimo. No es nada pegajoso. Y os he puesto aquí un swatch. Es este de aquí. Y el aplicador es así. Vale, es este de aquí. Es una pasada de lo que cubren. Me he quedado alucinada con esta marca, de verdad, porque es la primera vez que compro algo de MUA. Y es que me he quedado encantada. He intentado resistirme a los encantos, pero vi esta pedazo de promoción y no pude resistirme. Luego, me pedí dos labiales de estos normalitos. Lo único que me ha chocado es que uno es más largo que el otro, si os fijáis. Pero bueno, el primero que os enseño es este de aquí, que es el número 2, que es una pasada, una preciosidad. Este de aquí. Que este me ha llegado, que se me salió, o sea, lo saqué del. Está muy bien embalado, así todo con plástico, todos los pintalabios. Y fue quitar el plástico, quité el tapón y me salió lo que es la barra entera del labial así volando. Digo, ¡ah! Pero bueno, lo he metido otra vez y parece que más o menos está en su sitio. Pues es este de aquí. Es que no lo quiero sacar mucho por eso. Una preciosidad. No me digáis que no para estos meses así invierno. ¡Qué pasada! Luego, el siguiente me pedí es el número 3. Que en los pintalabios estos vienen 3,8 gramos. A ver si enfoca. El número 3. Que es este de aquí, que este os lo saco más. Este de aquí también es una preciosidad. Y este de aquí, el número 3, me recuerda muchísimo, o por lo menos así un poco, a Louisiana de NYX. Me recuerda un poco a Louisiana este de aquí. Y luego ya, como vi este, no me pude resistir a los encantos. Lo estaba viendo por muchas fotos y vídeos, estos de Lip Boom, los 4 en 1, pues me cogí el de It's a Situation, que es una pasada, una preciosidad. Me quería coger alguno más, pero es que está casi toda la web agotada de Inglaterra, este de aquí. Viene el labial y un gloss. Pues bueno, a ver, que os enseño. Se saca así, tiene dos partes. Y es este de aquí. Qué pasada de color así borgoña, así precioso. Mate, una pasada. Y luego ya. Viene el gloss que huele genial. Huele a galletas María. Y es este de aquí. Se la vi, pero la purpurina. Me parece que el gloss se va a quedar de adorno. Va a ser que sí. Luego me he cogido este delineador. Esto es de Extreme de MUA. Que este es el tono black. Este de aquí. Lo cogí por coger y rellenar el pedido. Porque lo que quería estaba agotado. Y es así. Es una pasada porque me he hecho el ojo así, me lo delineaba muy bien, es durito. Y mira, lo podéis hacer más gordo, más fino. Pinta súper bien. Y estoy encantada. Y si veo que no se seca pronto y eso, porque hay algunos que he visto yo que se han secado, pues volvería a comprar. Pero mirad qué negro, negro lo deja. Cogí por coger los polvos compactos número 2. Estos de aquí de MUA. Este de aquí. Yo creo que me irá bien el tono, pero como no lo sé, he puesto al revés, estos de aquí. Nada, son bastante claritos, muy sedosos. No los he probado todavía en mí. Vale, os lo pongo así en la mano para que lo veáis. Estos de aquí. Pero los veo muy sedosos. Pero no sé, ya os comentaré a ver qué tal van. Me cogí el colorete en crema el Dolly. Es que me ha llegado hoy mismo y algunas cosas las he probado ya así. Que no sé, lo cogí por coger, por rellenar así el pedido. Me gustó el color. Es así un color así como. No sé cómo deciros. Ahí se ve bien así. Es precioso. Me lo he hecho así un poquito, pero. No sé si se notará. Es un color tiene crema. Es muy. No lo veo grasiento nada. Vale, es así en crema. No lo veo nada grasiento.
Y lo voy a echar así. Es como un color melocotoncillo, así rosáceo, coralillo un poco. Es este de aquí. Aunque ahí se ve como naranjilla, pero no es así, ¿eh? Es más tirando a rosilla. Este de aquí. Luego compré dos coloretes porque solo quedaban dos en la web cuando estaba comprando. Y digo, venga, los cojo tal como sean. Y cogí el número 4. Este de aquí. Que es este así como color teja o algo así. Y cogí el número 6. Vale, que es así como un broncecito más o menos. Y bueno, el número 4 es para mi madre. A ver si los puedo abrir, porque... A ver. Hay que hacer un cursillo. Para poderlos abrir. Bueno, pues este de aquí es el número 4 y este de aquí el 6. Me parece muy bonitos. Bueno, este es para mi madre, este de aquí, y el 6 es para mí. Claro, os hago swatch. A ver, porque llevo las manos, ¿qué pa' qué? Hoy no los veo así muy polvorosos, siendo que he visto a otras personas que decían que eran bastante polvorosos. No los veo en exceso. Aunque me ha gustado a mí más el mío, el de mi madre. Bueno, pues este de aquí, que también he hecho el swatch, ¿qué pa' qué? Este de aquí, llevo las manos. Este es el 4 y el de abajo así broncecito es el 6. Y bueno, no está nada mal. Y este yo creo que para el verano va a quedar genial. Madre mía. Luego también por rellenar el pedido cogí este delineador de MUA, el Underground. Pero no lo voy a abrir porque aún tengo un delineador de Essence que estoy utilizando. Entonces cuando termine abriría este, que es el negro, el Underground. Este de aquí. Me cogí la paleta esta de MUA, la Undressed, que es el clon de la Naked. Me he pintado hoy con ella. Son unos colores preciosos, las sombras son bastante sedosas. Me he quedado muy sorprendida. Este de aquí. Y bueno, estoy utilizando este color, este. Este para iluminar, que es precioso. Este también lo he utilizado. Y este para transición. O sea, unos colores preciosos, una pasada. Os dejaré si os apetece verlas, pero seguro que habéis visto muchos swatches ya. Unas fotitos del Facebook las pondré abajo el link por si queréis ver los swatches. A ver si los subo pronto. Y ya por último, tenía muchísimas ganas de probar el spray, este fijador de maquillaje que aún no lo he probado. Ya os comentaré a ver qué tal va. Y el primer este para el rostro, que es para que quede mate, sin brillos y eso. Tampoco me he puesto a leerlo mucho, pero los tengo, estas dos cosas son las únicas. Bueno, en los polvos tampoco que los haya probado. Esto no lo he probado, entonces cuando ya lo pruebe os comentaré. Espero que os haya gustado el vídeo, que no os haya hecho muy largo, es que me voy a ir a trabajar ahora. Pues nada, estas son las cosillas que compré en MUA de Inglaterra, que me ha salido muy bien de precio. Me ha salido todo por 18 euros al cambio, eran 15 libras, por 18 euros 50, algo así, el envío era gratis. Me salió todo a mitad de precio. Y nada, espero que os haya gustado. Cualquier cosilla no dudéis en comentar por aquí abajo. Y nada, me gustaría que me recomendéis algún producto más de MUA que lo hayáis probado y os guste o lo estéis usando. Porque pienso aumentar la familia de MUA. Alguna cosilla más quiero probar. Y me interesaría muchísimo vuestra opinión. Y de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Y bueno, nos vemos en otro vídeo. Besitos. Adiós.